Este reloj es un Seiko de la línea 7T. Este es un 7T24. Es un reloj que tiene fama por ser lo que, o de los que muchos consideran los relojes o los cronógrafos más feos de Seiko. ¿Por qué? Viéndolo al lado de otro cronógrafo Seiko, podemos ver algunas diferencias importantes. Primero, el logo está del lado opuesto, ¿no? Normalmente todos los cronógrafos, y en particular todos los de Seiko, tienen el logo del lado derecho, a un lado de la ventana del fechador. Este lo tiene cargado a las 9 y, por consecuencia, tiene las tres subesferas del lado derecho y no del lado izquierdo. Ahora, este reloj tiene fechador, es la subesfera de las tres, algo que este tiene en la ventana. Lo que carece este reloj 7T es las fracciones de segundo, ¿no? Entonces, este cronógrafo mide segundos con la manecilla grande, mide minutos con la subesfera de las 12 y es todo. Esta de las 3 es la fecha y esta de abajo es el segundero del reloj principal. ¿Por qué es este uno de mis relojes favoritos? Precisamente por eso, porque es un reloj raro. Y creo que desde un punto de vista de diseño, claramente se ve como desbalanceado e incómodo. Y además, este tiene la particularidad de que tiene los pulsadores en la parte de arriba, no los dos del lado derecho, como suele ser el caso con la mayoría de los cronógrafos. A este tipo de configuración de pulsadores se les llama cabeza de toro. En inglés les dicen bullhead chronographs. Y bueno, antes eran más comunes que ahora. Y hay algunos cronógrafos, en particular de Citizen, cronógrafos automáticos con estos botones arriba, con los pulsadores, que son bellísimos. Este reloj en particular, de la serie 7T de Seiko, es de cuarzo y fue hecho a mediados de los 90. Entonces es un reloj que tiene 25, a lo mejor 30 años como mucho. Eran relojes medios de vestir. Esta versión toda dorada, pues ya está perdiendo su color por la edad. No está muy maltratado y este reloj lo tengo ya desde hace varios años. También existe una versión en acero inoxidable y una versión en doble tono. Creo que de las tres, mi favorita es esta. Si ya va a ser un reloj feo y raro, creo que dorado le va bien. Además, es un reloj pequeño para los estándares de hoy. Este reloj tiene 37 milímetros del ancho de la caja. Entonces, es un reloj por debajo de los tamaños que estamos acostumbrados a ver, que están como bajos en 40 y que tienden a 42, 44. Entonces es un reloj pequeño, raro, curioso, medio de vestir. No es un reloj formal, pero sí medio de vestir. Y bueno, en mi opinión, que tiene mucha personalidad. Este reloj lo compré hace a lo mejor unos 5 años y me costó poco menos de $100. Entonces yo creo que si hoy por hoy se dan la vuelta por eBay, van a encontrarlos alrededor de los $100, 150 tal vez, dependiendo de las condiciones en las que estén. No recomiendo particularmente el reloj, creo que es más una curiosidad que una pieza que valga la pena tener en una colección. Como lo he dicho muchas veces, a mí me llaman la atención los relojes raros, los relojes curiosos. Creo que ese es el encanto que tiene para mí. Y bueno, tuve la fortuna de adquirir este reloj con su brazalete original, que ahí está Seiko. Y bueno, afortunadamente también el brazalete me queda perfecto. No le quité ningún eslabón, así venía ya y no tenían los eslabones adicionales, obviamente, por la edad del reloj. Pero es un reloj que he disfrutado usar y además creo que es muy versátil. Y me refiero a versátil en el sentido de que le podemos cambiar el aspecto al reloj con cambios de correa o brazalete. Les voy a mostrar. Aquí está el reloj con una correa de cuero marrón o guinda. Con un estampado que creo que le va muy bien, en particular con el dorado creo que combina. Y bueno, en esta configuración pues el reloj se eleva un poco más. Y si bien no va a ser nunca un reloj formal, pues sí puede ser un reloj de vestir bastante, bastante decente y bueno, curioso. Aquí está con una correa de cuero negra, sencilla, que creo que le va bien. Creo que combina el negro con el dorado y creo que es una buena combinación perfecta como para un reloj de diario. Le da ese look como vintage apropiado de su época o inclusive a lo mejor más viejo. No es un reloj tan viejo de los 90s,
pero con una correa negra, pues creo que funciona versátil con casi cualquier tipo de atuendo. Y por último, esta es mi manera favorita de usar este reloj y como lo he usado durante... Y ahorita me puse a checar la fecha en que lo compré, fue en el 2013, entonces 7, 8 años. Es como más tiempo lo he usado con esta nato de cuero, ya muy marcada, pero creo que funciona extrañamente. Lo convierte obviamente en un reloj mucho más casual, informal, como irónico, medio hipster. Creo que le va bien y lo he disfrutado usar mucho así. Un relojillo curioso, si algún día se topan uno por ahí, no paguen demasiado por ellos. En general, repito, no son muy buscados porque se les considera feos. Dependiendo de sus gustos, yo estoy muy contento con este. Es un reloj que siempre me hace sonreír y siento que es algo distinto, que llama la atención. No necesariamente por bonito, pero sí por curioso. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que les haya gustado ver, bueno, el cambio de pila y la limpieza ahí. La verdad no estaba en muy malas condiciones, no estaba muy sucio. Entonces, con un poco de limpieza, los sellos estaban bien y con mucho cuidado, pues quedó todo realineado y limpio para ver si seguimos otros 7, 8 años con él. Gracias otra vez, es todo por ahora y nos vemos a la próxima.